son ya demasiados años de engaños. Tú siempre con ese voy a cambiar, no es lo que parece, o verás cómo mañana vamos a estar mejor. 39 años llevo esperando este cambio. La cuestión es que sigo viendo a las mismas familias de siempre, acomodadas en las poltronas y con las barrigas bien gordas y los bolsillos también. Familias que abusan de la confianza de la gente, menosprecian el trabajo de cada una de nosotras, roban el dinero de nuestros impuestos con total impunidad, recortan esos servicios comunitarios que pagamos con estos, como la sanidad, la educación, los recursos para la dependencia, los servicios sociales, las pensiones y un largo etcétera. Y que son además servicios necesarios para la vida. Nos echan de nuestras casas, expolian nuestros recursos naturales y todavía tienen el descaro de querer hacernos creer que todo esto es normal, mientras ellas siguen engordando sus cuentas en Suiza y las de sus amistades. Por otro lado, sigo viendo también a las familias trabajadoras, que son las mías, pasar hambre o apuros para llegar a final de mes, o ni siquiera poder trabajar, por no hablar de las otras, para las que trabajar se convierte en ser esclavas del siglo XXI, trabajando interminables horas por prácticamente un mendrugo de pan. Sigo viendo que las mujeres continúan sin tratarnos como a personas de pleno derecho, con peores trabajos y sueldos, cuestionando nuestras formas de vida o nuestros derechos sobre nuestros propios cuerpos. Y te recuerdo que nos siguen asesinando y silenciando. No podemos tampoco exigir nuestros derechos, puesto que cada día limitan más los derechos fundamentales como es el de la protesta, y la verdad es que no lo soporto más. Recuerdo la ilusión que todo el mundo tenía al inicio de nuestra relación. Parecía una bonita historia de amor, la alegría de ir hacia esa tan ansiada democracia, donde por fin toda la ciudadanía viviría en igualdad de oportunidades, una sociedad justa, solidaria y sin miedo. Pero una vez más, todo era un engaño, y mientras nosotras dejábamos a un lado el rencor y algunas ideas democráticas aparcadas para poder iniciar una vida juntas y poder llegar a la democracia, tú permitías que la otra parte siguiera abusando de la confianza. No te guardo rencor, incluso recuerdo momentos muy felices a tu lado. A veces parecía que lo íbamos a conseguir y todo. Pero si algo he aprendido en estos años es que la paciencia tiene un límite. Los sueños se pueden cumplir si vamos a por ellos y que a tu lado no será posible. No permites que esta sociedad avance hacia un mundo justo, donde toda persona tenga cabida, y no estoy dispuesta a seguir en esta situación. Quédate con tus bonitas palabras y con tus buenos trajes. Quédate con tus amiguitos del alma. Nosotras preferimos hechos. Nos educaron para vivir en democracia y los hijos e hijas de la transición, entre las que me incluyo, damos un paso al frente para por fin alcanzarla. Democracia por la que muchas se dejaron la vida o las esperanzas por el camino. Vamos a recuperar cada derecho. Vamos a demostrar que sí se puede.